Foro Coches, el foro de habla hispana más grande del mundo, patrocinador oficial de Existence. Vamos desde 2004 luchando día a día, momento a momento, ronda a ronda, para hacerte sentir. Luchando para que tú y muchos otros a tu lado sintáis una emoción que nos invade a todos, que parece venida de otra galaxia y que nos une mucho más allá de un juego. Go, Existence. Parece que todo haya empezado ahora. Cuando no ha sido así. Desde 2004 luchando por un sentimiento. Luchando por ti. Únete al valor de la historia. A Bono Existence 2018. ¿Te atreves a sentir? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Existence Televisión. Hoy tenemos Noche de Counter Strike, pero Noche de Counter Strike del 2015, señores. Retro Existence, ese programa donde revivimos viejos momentos, viejos partidos, auténticos partidazos que nos catapultaron a lo que somos hoy en día. Me acompaña mi nuevo compañero, Kata. Muy buenas noches, Kata, ¿cómo estamos? Muy buenas, tío, ¿qué tal? Pues aquí, pendiente de este. de este. Estamos en el. Eh, vamos, a, vamos a poner un poco en situación a dónde estamos. Estamos en Mirage ahora mismo. Vamos a, a ver un Mirage contra Penta Esports, ¿verdad? Sí, le ganamos ya en el primer mapa. Este es un BO3. Le ganamos 16-5, bastante rápido, por así decirlo. Y a ver qué tal se nos da este Mirage, ¿no? Sí, a ver qué tal se nos da. También tenemos que tener en cuenta de que ya jugamos contra ellos. Esto es una especie de vendetta, ¿no, Cata? Una especie de, de revancha, una especie de vuelta. Y nos ganaron, así que ese 16-5, oiga, ni tan mal. De momento, pues. Pues lo que estabas diciendo. Infinitamente superiores fuimos en, en caché. Así que, Besto 3, si ganamos este, ¿qué pasaría, Cata? Pues nos clasificaríamos para Cebo, ¿no? Si no sí, recuerdo nos... mal. Haríamos el, el. Claro, estamos jugando al Cebo ahora mismo. Recordamos, este Cebo, es el ProPlacement. Para si, si pasamos esta fase, entramos a ligas eh, superiores. Que ya veréis. O sea, esto, esto lo que, lo que hayamos preparado por aquí en el Retro Existence, vamos a flipar. De momento, partido que tendría que empezar en cuanto a realización me dé el visto bueno. Y cuando quieran, aquí estamos para ver este expectante penta contra Existence en el mapa de Mirage, el segundo mapa. Este Best of 3 Cuidado Perdón, realización, ¿qué me ha dicho? Sin más dilación, re realización Me confirma de que está todo ready Para ver este retro Existe este partido de 2015 El Mirage Así que, cuando quieran Señoras y señores, empezamos A ver, porque esto empieza... Y ahí estamos, ahí estamos en el partido de momento, nosotros que nos toca por ende el lado terrorista. Vamos a ver qué planteamos, Catarina. Pues a ver qué tal se nos da este lado. La verdad que, por así decirlo, a los españoles se nos suele dar bastante más fácil atacar. Y a ver si es verdad, ¿no? Sí, a ver si es verdad, yo estoy un poco verde en lo que respecta al Counter-Strike 2015 eh, Recordemos, no hemos bajado los gráficos, estamos reviviendo momentos Ya veréis es que los, las animaciones, los muñecos, todo lo demás es, es, es un poco diferente Incluso el sonido, el sonido es, es increíble, el meta está completamente cambiado De momento, agresivísimos nosotros eh, en esa parte de B Ahí vemos que dejamos un tocón ¡Ojo! Nex que se la lleva con la doble piña Y nos echamos para atrás, a ver si algún jugador comete algún fallo Cata, estamos viendo cómo estamos posicionando la bomba de B y todos los jugadores hacia ella. Y a ver qué tal, ellos ya están rotando, se lo están ojo oliendo, cristal, ¿eh? y cuidado la bomba. Ojo Cristal, sí, eso te iba a decir, ojo Cristal que ya había pushado esa zona de top mid, ha cogido información de que había un jugador aguantando esa zona y ellos que no se lo creen, que vuelven a rotar para a, cuando ya habíamos forzado, bueno, habían forzado toda la sobrerotación, incluso no ha sido bien en parte de timing esto. Catarina Sí, ya ves como Lowell está todavía oliéndose. cómo puede haber un jugador ahí en medio. Y cuidado, la piña, ¿eh? Ojo, Cristal, que acaba de hacer polvo a todo el mundo. En esta zona de ratas, underpass. Y Musa, que ya está preparado para tirar ese humo para ejecutar en la bomba de A. Es en Kai el que está aguantando el pixel en arco. Con esos pequeños strafe, los jugadores se bustean. Vamos a ver, porque esto empieza el ejecute. 30 segundos para que finalice la ronda Speedy. Recordemos jugador. Que ha pillado por la espalda. Flipping y a Crystal, pero se lleva a Crystal. Flipping que se lleva a Crystal ahora mismo. Perdón. Es Mismo, Lowell plantando para la zona de rampa. Favorable a los CTs. En Kai, que se lleva a Musambani y Luego lo hace lo propio con. En Kai con el refrack rapidísimo. Y Flipping a dos de vida. A ver situación ¿Te está de mirando a ver si en contra sí. de corta. Oh. Sí, 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 muchísimo lo daño. El Dennis, Dennis y Speedy son uh, verdaderas máquinas. En el antiguo Retro Existencia ya lo vimos. Y ya está un jugador defusando, otro cubriendo la, la, el, el posible daño que pudiera hacer Flipping. Y ojo, le ha dado mucho al final, ¿puede ser? No, sí, le ha dado mucho. Sí, Creo que la ha dado mucha, pero bueno. Eh, vemos cómo Flipping ha guardado el chaleco y parece que fuerzan, ¿eh? Mira, Lowell con ese AK se la da Musa, que compra chaleco y casco, y cuidado, ¿eh? porque llevamos dos AK y tres Tech nines. ¿Eh? Recordamos, recordamos que las Tech 9 estaban súper fuertes en 2015. Y que ahora mismo flipping Pues bueno, pues vamos a intentar sorprender, ¿no? Porque normalmente después de un plante si no se gana. Ojo, Dennis, que ha visto por eh, detrás del humo a Kairi, acaba con él. Messi que intenta de llegar por el refract, pero no llega a tiempo. Flipping, que hace lo propio con el AK-47. Se lleva y cae por delante. Cuidado, Dennis, que cae. Y Musamani, que resuelve con la Tech 9 Crystal. Fuera de cámara se lleva Lowell. De momento, situación de 3 contra 2. Flipping a 19, que ya acaba de ya morir y, y queda la AK dropeada. Y Musa, queda solo Musa. Sí, esperando un jugador por la espalda. Sí, Musa Parece que que se está yendo a la zona a de palacio. No, está intentando a ver si encuentra un AK, a ver si por casualidad pilla una. Sí, a ver, a ver dónde ha morido Flipping exactamente. Supongo que Flipping le estará dando alcohol, de dónde está el arma, pero. Ya ves, o sea, se enfrenta a tres jugadores, Musa, una Tec-9 y muchos, pero de momento Musa que se vea a Cristal y obviamente pues va a intentar hacer el movimiento de irse para ver ¿no? ¿Tiene tiempo suficiente? ¿Tiene 40 segundos? Sí, le da suficiente tiempo como para irse a ver Joder, que al pero final no, no lo hace. Speed, ¿eh? Ojo, al final no lo hace, eh. da, la, da la vuelta, hace el fake de sonido, se vuelve a colar por Palacio y Nex lo tiene collado con esa P90. Recordamos, estamos viendo un partido del 2015. Diga Cebo... Cuidado. Cuidado Nex, el timing al final. Pues Next cierra encima de Musa Mani 2-0 en el marcador a favorable a Penta Esports, que si mal no recuerdo, esta bandera es la bandera de Alemania. Sí, vemos cómo ahora tenemos que hacer una eco al ver perdido la segunda. Y a ver cómo la plantean, ¿no? Sí, vamos a ver cómo planteamos esta, esta eco. De momento, pues mira, una P250 por ahí, otra P250 por allá. Pues mira, al final P3 P250. Y Flipping con la bomba. De momento, pues, parece que vamos a intentar... Ojo, eh. Musambani agresivo por la zona de ratas. Crystal eh, es el encargado de parar. Ojo, otra vez. Otra vez va a provocar un Hiroshima. Cuidado que viene. Uy, al final es Lowell solo que se queda el 77 de vida. Y Musambani ya se ha hecho con la zona de conector. Cuidado, que pueden comer el jugador que tienen en ventana, que es Crystal. Crystal, no, al final acaba con Musambani. Bien leído. Cambia de arma de la arma secundaria. Y se va a buscar a Mason. ronda que no debería ser... Difícil por el equipo de Penta. Flipping aguantando aquí. Denis que se lleva a Kairi. Flipping intenta hacer baja sobre Enkai, pero es Enkai el que resuelve y deja la bomba dropeada. Solo queda Lowell que cae en manos de Speedy. Y 3-0. Cata. Sí, vemos ya como nuestros jugadores de System ya tienen dinero como para comprar AKs. O solo AKs y utilidad. No tienen dinero para VP, para Musa... Y a ver, ¿qué tal? El AWP... Vemos... En ese tiempo. Creo que era Kairi, fíjate, ¿eh? Lo que te... Me lo estoy jugando igual, ¿eh? Pero creo que era Kairi. Puede Kyrie. ser, ¿no? Puede, ser, sí, sí, puede sí. ser. Y se consideraba uno... Ojo, le ha dado aquí un despiste... Eh... No sé qué ha sido, creo que ha sido en Kaya Speedy, que le ha dado un... En un Kaya Speedy, sí. <laughs> He dicho, oye, cuidado. ¿Cómo plantearíamos esto de momento? Pues ya estamos viendo, ¿no? Estamos por sí, el medio, estamos intentando... Mm. Para, dispara. Cuidado, damos a ¡Oh! ¡Qué buena varita sobre Denis! Pippin completamente cegado. Nexus que se tira la pop. Piquea con la P90. Se iba al primero, se iba al segundo. Y dos cash para Nex. De momento dueño de apartamentos con esa P90. Speedic es que pique. Joder, Speedic que se ha saltado el humo. <laughs> se ha saltado el humo. Sí, se la ha jugado bastante ahí, pero al final la ha salido muy rentable. Pero vemos como en la bomba de B solo hay un jugador. Que está hecho de vida y cae. Claramente Ey. cae. Cae, vemos mano. Cómo Ya están rotando ellos y a ver qué tal. Sí, de momento el plante que tendría que venir Y luego el que se está peleando con Speedy La bomba, detonación 35 segundos, recordamos 2015 Esto ha cambiado ya Vamos a ver, que se plantea Difícil Sobre uno Va con el primer jugador Deja el segundo tocado y a ver Cuidado de Speedy, cuidado de Speedy que le puede dar la mocha A Lowell, al final se le lleva 8 de vida Que se queda Speedy, Kairi contra dos jugadores Uno con OVP y 94 de vida que Cristo ya está empezando a defusar, obliga a Kairi a salir, Kairi encuentra ojo, oh, Kairi se acabó madre de mía, la de, sí. la, de Kairi. la de Kairi. se lleva completamente... Pues mira, ahora ya, con estos viejos partidos, Cata, te voy a ser sincero, eh, aprendo los, los, los motes de por qué los jugadores eh, se les eh, acostumbraba a llamar, por si que sé, eh, el Master Clutch o cosas así. ¿Has visto el, el cluchete que se ha hecho aquí un momento el Kairi? Por ejemplo, el otro partido... Eh, fue Flipping el que abusaba mucho de la zona de puerta, ¿no? Que normalmente en su stream se, ve, se le ve mucho en caché abusar de puerta. Como tenías razón, Kair es el OVP del equipo. Y cuidado porque vamos todavía con tres Kalil, ¿no? ¿eh? O sea, no vamos bien de dinero, pero en cambio ellos no llevan ningún OVP. Sí, ellos iban a esas ¡Ojo, Kairi! Mira, antes oh. lo mencionas, antes hace baja, cuidado que se tira la pop flash para mirar si hay alguien en corta. Me Apunta sobre esa zona de corta, Pikachu, como lo quieres llamar, pero es Nex, el que estaba en esa zona de van pendiente con esa M4 no silenciada. Crystal que ya está cogiendo la zona de ratas. Cuidado que nos puede coger a los jugadores desprevenidos. Ese eh, Musaman el que cae de mocha por Crystal. Crystal tira humo inteligentemente. Mason que se queda. ¡Ojo! ¡Oh, well! se te ha dado la flapa, tío! Control de bomba de C4 dropeado en Kai que termina con Flipping que estaba lurkeando por la zona de A. Y de momento, pues Mason contra el mundo. Sí, vemos cómo intenta a ver si consigue una baja Y Dennis por la espalda ha acabado con él Y ha resuelto directamente la ronda Y cuidado, ¿eh? Porque tres de nuestros jugadores tienen eco Y parece que vamos a forzar Sí, estábamos en doble eco o en forzar Al final, pues mira Pues lo que bien decías eh, Forzamos Y ojo Mason, ¿eh? Mason que me lleva aquí el carrito de... De utilidades, así que puede venirse una ronda interesante. De momento se ve, vemos que estamos planteando algo diferente. Vamos a ver. Sí, vamos a ver una ronda de Humuenga, a ver si nos sale. Pero en cambio, vemos cómo Musambani se está yendo hacia la zona de medio. A Mani va a intentar a ver si al jugador curioso que siempre está pushando esa zona, pues lo vuelve a hacer. De momento no comete el error. Los humos que llevan cayendo. Está para Enkai en esa zona de CT. Enkai muy buena, se pone en Firebox y puede hacer mucho daño desde esa posición. Flipping desde Palacio intenta llevarse a Dennis. Lo consigue al final con esa. pistol ¡Ojo! Crystal que se ha colado aquí en la zona de sándwich haciendo mucho daño. Lowell, Kairi. Revisiblemente con el Musa y Flipping se acaban de hacer a Next y Speedy en situación de 4 contra 1 con esta ronda que llevamos forzados. Y es que va a intentar cerrar con otro jugador que estaba en la zona de CT, que es Enkai. Y mira, pues nos han sorprendido, Kata. Sí, vemos como ahora son ellos los que tienen problemas económicos. Y en cambio, nosotros podemos comprar perfectamente ahora mismo pues lo que bien decías por problemas económicos speedy pues eh, 2k50 pues bueno pues mira lo que me preocupa es la la deagle de nex nex y deagle pues cata tío a mí a mí me lleva preocupado mason con el m4 silenciada y musanmani con el m4 silenciada me encanta cuidado denis lleva con esa 5-7 y puede hacer daño no a mason no se la cuela las dos balitas y al suelo en la cabeza Crista que lo tiene localizado le tiran a través del humo se queda uno, ¿Uno bebida? de vida Sí, tío <laughs> uno de vida. Y, y nadie ha tir ¿han tirado piña para intentar. Uh, ¿No? Sí, sí, pero antes. Ah, vale, vale, vale. Con calle, ¿eh? se nos ha colado. En un momento, Kairi intentando pues, matar al jugador que estaba aquí encima. Pues al final llega Musalmbani y, y se, se, lo coma, ¿eh? se lo come él, un falle, pequeño fallito de comunicación. Y vamos a ver en Kai, que está en la zona de palacio. A ver qué sucede de momento. Collado de Espíritu con el primero. Rapidísimo, Kairi con el refrag. Musambani que ya está aquí abajo. Tienen localizado el jugador de Firebox, que es Enkai, que muere a manos del mismísimo Musambani. Y Crystal, que sigue a uno de vida con la 5 7 y con la Flash. Sí, eh, si Enkai se hubiera quedado en Palacio, podría haber resuelto la ronda, porque no se lo esperaban los jugadores de Existence. Pero en cambio, prefería saltar hacia punto y eso a lo no mejor le ha hecho que no ganar la ronda, pero sí quitar un par de armas. Pues, eh, y también que nos han ido estas armas. De momento, Cristal ahí en la zona de B guardando lo que viene siendo una flash en y un chaleco. Y lo vamos a buscar. Bueno, no, al final no lo hemos ido a buscar. Creo que era eh, el mismo Flipping el que se había aproximado a la bomba, no había visto nada y se había ido. Y de momento, esto que va a ser bastante interesante para nuestra economía, ¿verdad? Hombre, ya estamos empezando a ganar economía. Ya recordemos que en es más barata la economía y con lo cual es más fácil de hacer un cúmulo en ella. En cambio, ellos vemos que van a comprar ahora, pero en cambio no tienen dinero para ninguno OVP. Ojo, que nos ha pasado un problemilla, perdona que te corte, y es que Musa se nos ha muerto con un duado detonado la bomba. Y lo teníamos a 60, tío. No sabría bien. Como estamos viendo, estamos yendo hacia la zona de B y de medio para ver si podemos hacer un split hacia allá. Pero de momento si nos sale bien ese split, como bien dice De momento la piña de Nex intenta hacer daño, lo hace sobre Musa. Otra vez con la P90 encargado de esa zona de apartamentos. Y Crystal, de momento, pues, cogiendo información, jugadores Sí, que al ya... de la zona de rampa. Eso es, ha limpiado la zona de rampa. Ahora mismo control de medio absoluto por Existence. ¡Ojo! Se ha quedado a 23 a través del humo. Se decide tirarse un poquito más atrás. Recordamos por la gente que está un poco perdida. Estamos en 2015. Vale, o sea, no juega ni, ni Johnny ni Ergaster. No juega nadie. Estamos en un partido de hace tres años prácticamente. Y se dice poco. Estamos en Retro reviviendo viejos momentos. Aquí como, Kairis, por como Kairi, por ejemplo, le reventaba en esa zona de ventana a Dennis. Está dejando en esto en situación de 5 contra 4. Cata, el 5 contra 4 en lado antiterrorista. No sé cómo estaba el meta en 2015. No sé, no sé cómo estaba, pero Mason se sí, acaba de llamar a Speedy de mocha. Cuidado Lowell, que también viene por corta. Apoyado de su compañero. Tiran esos fuegos en cocina. Y muy difícil, ¿eh? Sí, además que es plantada en la zona de B, la bomba más difícil de hacer un retake. que vemos como luego él acaba de matar a Crystal. Sí, acaba de matar a Crystal en Kai, que ya lo tienen espoteado gracias a la baja de Musambani. Se queda 13 de vida. Y bueno, pues Mason le, le explica lo que es un buen disparito en la cabeza, cerrando la ronda número 8 y dando paso a la ronda número 9. ¿Qué tienen que hacer esta gente, Penta, para empezar a, a meter rondas? Porque vamos 4-4 bastante ajustados y ellos. Fíjate, Gata. Sí, en esta, como ya estás viendo, van a comprar solamente unas pipas y Denis el Chaleco. Para poder así la próxima ya comprar bien con utilidades y. y una VP, quizá, ¿no? Por parte de Cristal. Y ojo, eh, Lo de la VP no lo digas porque en los otros partidos me he llevado cada susto. Que son los jugadores de Penta. De Penta Esports En el caché, incluso en la primera vuelta, hicieron muchísimo daño. Ojo, tienen lo colecto a Cristal, le tiran su respectiva piña, le dejan a 61 a un jugador. Que no va sin chaleco, es solo Denis, de que lleva chaleco. Y ahora se están intentando bustear aquí en esta zona de, de B o es simplemente sorprender. Si sí, están ahí los dos jugadores, mientras que el resto abandonan hacia la zona de A, hay que ver qué plantean los chicos de assistance. Sí, de momento, pues eh, el split por la zona de corta. Bueno, un poquito de rush un poquito de meterle ganas por esa zona de corta. Más dos jugadores apoyando la zona de apartamentos. No sé si se esperarán a los dos jugadores de en punto. Es eh, Flipping el que está intentando entrar. Mason hace la primera baja sobre NEX. Es una full eco, no tendría que darnos problema. Kairi con el one tap y atravesando lo que viene siendo la pared y el van, Planta y dos k para Kairi. Bueno, pues una ronda de eco como tendría que ver. Solo una baja es la de Lowell y ellos no han podido recuperar ningún arma. Y vemos como ya tenemos una economía bastante grande por parte de Mason y de Kairi y de Flipping. Incluso Musa ya empieza a tener bastante, en cambio Lowell todavía no tiene una economía bastante fuerte que digamos... Los jugadores de Penta han comprado completamente y pierden esta y tienen que ir a otra eco. O forzar. Oye, escúchame, ahora una pregunta personal. Ya que tú, a ver, siendo honestos, ¿vale? O sea, juegas mejor que yo Counter-Strike y sabes más de Counter-Strike que yo. Las semia 4 silenciadas en esa época estaban muy rotas, eh. O sea, después de ver, ojo. ¿no? Luego el que se lleva el primero en Kai, luego me lo cuentas, por favor, Kataria. Necesito saber tu opinión. Denis que ya también está atentísimo desde esta zona apuntado de Firebox. Flipping que intenta Kairi. Al mismo Denis con el Rifra. Ojo Flipping. El Prefire a Jungla que no es correcto. Crystal que intenta. Va a rushear al humo ¿no? Está en la zona de tickets. creo que se nos puede llevar a Kairi. Han plantado bomba. Y me hizo que hace lo propio. Con Next, Lowell, aguantando la zona de arco. Y otra vez lo tienen complicado, Kata. Sí, pero ves cómo están comiendo directamente rápido en pareja. Esto les está ayudando bastante, aunque parezca mentira. Sí, sí, fíjate, Mason. Mason acaba con uno. Sí, Cristal es el que localiza flipping y lo destruye. Cuidado que Lowell tira el prefire en la bomba, de momento no lo está destruyendo nadie. Y Mason cierra sobre Cristal, pasando así a la ronda número 11. Y 4-7 en el marcador. No, 4, 6, sí, perdón. Ya, ellos empiezan, ya empiezan ellos a tener una eh, el máximo bonus económico y parece que van a forzar, ¿no? Sí, eso parece. Al menos han sacado una XM Denis, eh, con todas las utilidades y los demás jugadores no, si sí, la acompañan. Sí, mira, ojo, la VP de cristal. Cuidado con lo que te digo. Esto puede hacer daño, tío. Te lo digo de verdad. Sí. Pero cuidado porque no llevas el Mira, dato curioso, no lleva chaleco. Puede ser. Mira, fíjate, a 26 de vida se ha quedado con las piñas. Crystal ya se ha llevado a luego El de Walvan. Ahora mismo en un rápidamente sobre Speedy, poniendo las tablas a 4 contra 4. Y es Nex, el único que lleva solo una Deagle. Cuidado la forzada. Cuidado, Dennis, con esa X se que puede sorprender una escopeta completamente automática. Dispara tras dispara. Disparo tras disparo, perdón. Y de momento, Kata, rota que ya nos estás planteando un poquito más lenta. Sí, los chicos de System han visto que Penta tiene una VP y por eso están pensándose mejor dónde acabar para no acabar liándola Enkai buscando información en esa zona de palacio Cristal otra vez sobre Flipping Madre mía, hijo cómo estás a 26 de vida y haciendo bajas Musambani que abre la zona de corta localiza al jugador de niesta, le da un par de balas pero no lo acaba de matar y él mismo se queda 5 de vida Cuidado que la cosa se pone peliaguda 30 segundos en el marcador hay que espabilar, Cata. Sí, parece este que limpiar oh, la oh, zona oh. de corta, que acaba con <laughs> En Kai de momento que deja a Kairi y la bomba dropeada en esa zona de silla, pues a recupera el C4 y no sé si lo has visto igual que yo, pero el, 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 el molly le ha ido justamente la cabeza. Ojo, Dennis, que quiere estrenar XM, oh. se lleva a su propio jugador y se lleva a Mason por delante también el... <laughs> El, el, el estar ciego de con, la, con la XM, ¿no? El, el tener una escopeta en las manos que te, que te sube el ego un poco. Sí, bueno, al haber perdido esta ronda, eh, ellos ya empiezan a tener el reseteo de la economía. Así que si ganamos la siguiente, vuelven a estar en la misma sin dinero. Vuelven a estar en la misma sin dinero, así que ya, ronda importantísimo Como bien nos indica Kata ahora mismo, que. Perdamos, no hemos bajado los gráficos al juego. Tampoco estamos aquí que hemos fichado a anteriores jugadores que habían jugado para el club, ¿no? Es todo lo contrario. Estamos en 2015, Retro Existence, jugando para la Ligra de Cebo, Pro Placement. Next tirando de. A través del humo, intentando buscar baja. Cuidado, que Musamani está tocado. Localiza, localiza el jugador de Iniesta Imation. Y, y ha acabado con Next, que estaba avanzado y estaba dando muchos problemas. Cristal A1, Ojo a la Dragon Lord, cata Ojalá tener una, ¿no? <risa> <risa> bueno, a mí, a mí lo de esos de las skins, pues ni me va ni me viene, ¿no? Pero. Siempre es Crystal. Eh, ya me acuerdo del anterior partido. Oye, que acabar Se lo acaba cargando. Flipping directamente con el refrag. Pero es Crystal el que está súper atento a, a uno de vida. Haciendo el refrag directamente a Flipping. Speedy. Que está intentando evitar ese plante a toda costa. caer en esa zona de forest, barra bosque, barra muro, como lo queráis llamar. Ojo, es... No es del todo correcto Pero Kairi acaba con Krista Que está uno de vida 30 segundos otra vez El molo localizado Ojo Kairi Madre de Dios Estamos llevando a Dennis de mocha Cuidado Kairi que puede seguir así hacia... Ojo Kairi otra vez Mocha Speedy Y a 7 de vida se le acaba de marcar Kairi aunque hemos Visto que ha fallado el primer sprint, hemos Visto muy bien a Kairi Matando al chico de apartamentos Que era bastante importante el matarle Y al final ha acabado fácil y Como decía antes eh, Ventas en economía y acaban sí. forzando. Sí, penta, sin economía. Acaban forzando. Pues mira, a Nex se ve que le gustan las escopetas. Ahora se coja. Bueno, el todo. Los puta de penta le gustan las escopetas. Ahora se coja una nova. Y nosotros que vamos rápido para ver. Jocata, eso nos puede salir por el, el tiro por la culata. En calle ahora mismo. Desde esa... Madre mía, vaya destrozo. Mason solo puede conseguir acabar con uno. Y es en calle el que hace el refrag rapidísimo. Y Crystal que con la K47 revienta Musambani. Ronda que tendría que ser para nosotros. ¿Qué ha pasado ahí, Cata? Nos hemos encontrado un stack con una forzada y nos han podido. Muy bien jugado por su parte, pero acabamos de ver cómo Mason compra la VP para Kairi puede ser, ¿no? Sí, para Kairi. Pues nosotros que podemos seguir comprando, incluso Flipin eh, sí, que pensaba que no tenía arma. Al final sí que tiene su AK-47 correspondiente y tres jugadores que manden para B. Sí, esta ronda es bastante importante porque como vemos ya no tenemos la economía que hemos ido, a, a, hemos ido guardando en rondas anteriores. Y esta ronda si la perdemos nos vamos a meter en un gran lío. Pues esperemos que no sea así. De momento en CAI, aguantando en esa zona de, de CT, de tickets, mirando por encima, haciendo los saltitos, a ver si encuentra a alguien. Cuidado. Tenís el que se está avanzando por esa zona de apartamentos, no ve a nadie, sabe la información, sabe que o pueden estar en medio o están en el no punto medio. Pero Cristal ya se está liando disparos y se lleva a Mason con esa P2000 o P250. Ahora no lo he visto bien, encae de momento. Buscando la bajita por el punto de A, ya sabe que tenemos... Por lógica tienen que estar aquí, tenemos que estar aquí. Que le tienen el molo a Flipping, lo obligan a salir. No ve a nadie por Ojo, Flipping de mocha se lleva en Kai. Pero lleva cristal con esa VP. cristal que está haciendo un trabajo estupendo. Con Cuidado WP. con los es... tenis. Sí. Estaba cogiendo las espaldas, ya sabía que no había nadie en apartamentos Era el percutor de toda la información. Lowell que acaba con Speed. Y ojo, oh, Lowell con la doble, más la de Musambani. Que acababa con la WP del equipo alemán. Y ahora mismo, situación de 2 contra 1. Y lleva una nova, tío. Sí, pero creo que Lowell está a 5 de vida. Eso es, y cuidado que la nova se puede convertir en un francotirador En contra de un jugador que está a 5 de vida De momento, bomba, que no está, no está siendo plantada la piña, eh! ¡Ojo la piña! ¡Bum! Acaba de explotar a Lower por los aires ¡Bomba, que hay que plantarla ya! 4 segundos para plantarla 3, 2, 1, bomba plantada Y cuidado que el jugador next con la... ¡Ojo! ¡Qué susto! ¡Madre de Dios! ¡Mosambani! Acaba con next me ha saltado el corazón ¿Qué tal? Pues, ronda que parece que se iban a llevar los chicos de ventas, pero al final Lowell y Musamban van y han acabado resolviéndola. Y cuidado, ¿eh? porque vemos que Enkai tiene perfectamente dinero para comprar una VP. Y a ver qué hacen esta ronda. Pues vamos eso, a... la VP de Sí, aquí está la VP de Crystal que tantos problemas nos está dando. Next que se vuelve a comprar la Nova. Y nosotros que vamos a ir a buscar el, el jugador que se está encargando de cogernos todo el rato las espaldas. Cuidado en Enkai, agresivísimo con ese VP9 en la zona de top mid nos tiene localizados, tiene localizado a Musambani y a otro jugador, al final no conseguimos hacerle mucha mella. En el momento de momento Musambani que se come la piña, lo que deja a 23 flipping que se está peleando con el jugador de escaleras. Nos sale perjudicado. Sí, ha dejado a 66 de vida a Crystal al de escaleras. Hombre, Crystal, hemos visto que a uno de vida ya te puede causar problemas. 66 y con Chaleco. Ya no sé yo qué problemas te puede causar, pero nada, bueno. De momento, Flippin acaba con la vida de Enkai que estaba curioseando por la zona de apartamentos. Flippin ha dicho: no, esto es mío. Aquí esto se llama palacio. Y en el palacio vive nuestro Capi. Denis, cuidado agresivísimo. Que pilla Flippin ahora mismo desprevenido. Lo deja a 19 de vida. Y cuidado, Denis, que puede hacer mucho daño. Los humos que han llegado, pantalla de humos. Cuidado que Denis también apavorece para tener un humo de un one way o algún tipo de cosa. A Kairi la Baja sobre Cristal, acaban con Cristal El WP que tantos daños estaba haciendo Ojo Con bueno, el 2K Tiene un jugador en tickets Y es Lowell, el que al final le acaba salvando el culo, literalmente Y Speedy contra cuatro jugadores Te cuidado que está en side y todavía no lo han visto Speedy, eh Speedy <laughs> <laughs> Speedy que acaba con Lowell De la forma más cómica posible Mason que cierra la ronda número 15 La ronda de cambio de bando y ahora mismo pues eh, nos toca defender 6-9 en el marcador Oiga, ni tan mal, ¿no? Veniendo de un equipo muy español Muy bien, hombre Muy bien, por supuesto Y muy importante la kill que ha hecho Kairi Al chico de palacio Porque nos podría haber matado Mientras que estamos eh, plantando Pues sí De momento vamos a esperar Que todos los jugadores eh, se Ejecuten su ready eh, Luego el... Bueno, estamos viendo un poco de warm-up, ¿no? De, de dar, sí, estarán descansando un poquito, porque la verdad que es bastante intensa esta primera parte, ¿o no? Sí, siempre bastante intenso. Siempre puede haber. Mira, fíjate, mucha María le da al ready. Siempre puede haber algún problemilla de. Pues bueno, pues la típico de que, oye, los nervios son para todo el mundo, también para los jugadores profesionales. Incluso, pues una, un cambio de bando puede ser una parada para ir al baño o cualquier historia. En plan, escusini. Y ahora sí que todos están ready. Have fun por el chat. Eh, en nombre de Lowell. Y vamos a ver cómo se plantea este lado terrorista. Sí, ya empieza este lado terrorista, a ver qué tal se lo plantean esta ronda de pipas los chicos de Penta Y qué tiene pinta de que, que empieza a ir para ver. Vamos a ver, porque es el ronda importantísima, ronda que nos podría catapultar Si mal no me fallan los cálculos, al a, a 12-6, si la metemos 12-6 si no nos meten ninguna bomba ni nos gana ninguna ronda, sí eh, cuidado ahora mismo. Que ya hay dos bajas por ambos jugadores. Luego el que está tremendamente castigado por ese Tech 9 Tiene que hacer uso de esa flash. Al final se queda 26 de vida aguantando. y empieza con la rotación. Luego el que se lleva a Denis A mí no me la cuelas. A mí no me la cuelas. Cuidado, Donex Que tiene localizado Musambani con esa Desert Eagle. Intercambio de disparos. Al final. Uf, la, le conecta el disparo directamente a la cabeza. Crystal. Que puede hacer mucho daño con ese Tech 9 Coge al jugador Lowe Que ya estaba tocado. Lo deja 4 de vida. Solo, pues bueno, situación de 3 contra 3. Sí, cuidado porque vemos que Flipping tiene esa rom, ese sitio de rampa y no lo ve. Sí, y es el mismo Crystal el que acaba con Lowell. Intenta plantar Speedy, pero Flipping, como bien decías, estaba muy bien posicionado. Kairi, que se enfrenta directamente a Crystal con ese Tech 9, que tan peligroso está siendo en este partido, madre de Dios. Ahora sí que Nex, creo que podrá plantar con calma. Y vamos a ver. Pero ¿eh? porque cómo... Flipping va hacia Palacio. Hacia Palacio, y vamos a ver lo que estaba comentando. Cómo planteamos el retake: tiene Diffuse Kid Kairi y Nex. Situación de, de Ninja. De momento, Flipping peleándose con Crystal, que lo tiene aquí en la zona de Oscuro. Localizan el jugador de Ninja. Saben toda la información de dónde están los dos jugadores. Crystal está loquísimo, míralo. Atentísimo con el refraga Flipping, cuidado. Kairi con la primera balita. Kairi estaba tocado y Kairi elimina al jugador. Cristal, que se estaba haciendo un 2K y además ha dejado tocado a muchos jugadores. Y ronda favorable a nosotros de pipas, tío. Sí, sabía que Kair estaba bastante tocado y estaba a ver si le daba una de escondida. Y de momento, pues Cata esto que, que parece que nos favorece, ¿no? Mira, fíjate una famas y ellos que vamos a ver si, si sorprenden como nosotros, ¿no? Y fuerzan. Sí, vemos cómo está forzando dos AKs. Cosas más raras. Utilidad. Qué cosas más raras se hacían, ¿no? Mira, Nex, por ejemplo, solo con una Tech9, Crystal con un. Supongo que ahorrando para VP, ¿no? Claro, es que esto depende mucho del meta. Estamos hablando de meta de 2015, de hace tres años. Ha cambiado muchísimo ya por el hecho de la economía y de todo. Recordamos que estamos en 2015, Retro Existence, como bien dice mi compañero Kata, cuidado Musambani, en esa zona de corta, luego se lo comen, sí, al final Dennis el que acaba con él. Ahora mismo, pues, que pueden acceder. Ojo, Enkai, baja sobre Lowell. Ya está, te está, tienen el punto completamente abierto. Solo baja sobre Crystal. Dos contra tres. La bomba que se puede plantar. Ojo que es flipping el que tenía la información de como estábamos diciendo del jugador que estaba en Iniesta. Kairi con esa Tech Nine, que puede hacer daño. Al final lo hace. Bomba taropeada. Oh, Enkai. Rápido con el rifle eh Uno para uno, eh. Nuestro capi contra Enkai. A ver... ¿Cómo acontece? Sí, se espera el jugador en CT, parece. Pues bien jugado, eh. Qué bien no jugado, sé si pero... te has dado cuenta, pero sí, creo que ha sido Denis el que ha ido hacia jungla con la bomba y... Sabiendo que había un jugador ahí. Las... Podrían haber perdido perfectamente esta ronda solamente por ese gesto, por ese movimiento. Y al final acabó resolviendo en Kai, si no recuerdo mal. Sí. Sí, y recordemos que era una ronda forzada, o sea, que era una ronda que teníamos que, bueno, más o menos la teníamos favorable a nosotros y ahora son son ellos los que nos obligan a forzar a nosotros. Sí, ya ver, caeré con esa scout a ver si puedo hacer daño. Sí, ellos de momento súper agresivísimos. cristal y Enkai que hacen lo propio. Plantan la bomba libremente para CT. Tiran su humo respectivo para cubrir esas bajas. Musambani antes se lleva a Crystal por delante de Mocha. Y es Next el que va a intentar buscar bajas con ese SMG. Buscar hacer un poquito de banco. Piquea, hace un poquito de stray flipping. Y Musambani que no tienen otra que intentar huir, intentar buscar alguna bajita por parte de esa... 5-7 que acaba con la vida de Nex. Perfecto. Musambani que cubre a su compañero. Flipping con ese humo. Y al final se retira. Fíjate estos jugadores que, que ya tenían cabeza. Incluso en 2015, hace 3 años. Ya. ¿Has visto cómo, cómo ha cubierto a Flipping? Hombre, recuerda que Flipping y Musambani llevan jugando desde el primer Counter Strike, que ya son perros viejos y, y que tres años después siguen luchando. Sí, sí, lo eran. Lo eran a, o sea, ahora la gente los llama viejos. En esa época, no sé si lo llamara, los llamarían también por ese mote. Pero oiga, que nos quiten lo bailado. De momento, creo que hoy en la Superliga Orange SLO le hemos metido a Vodafone Giants. ¿Cuánto le hemos metido? ¿16-8? ¿16-8? Con Flipping en la, en la S, la S, por cierto. S, con S, Flipping sí. un KDR de 2,45. 2,40. Y un Ace, ¿no? ¿Verdad? Se nos ha llevado el capitán. Cuidado, Enkai, con la primera baja. Sí, Enkai que ha abierto el punto de A. El jugador que lo está defendiendo era Mason. en zona de rampa. Pueden hacer daño en Kairi. Kairi que pierde su arma, respectivamente. Flipping que intenta acabar con el jugador que estaba intentando pasarse de listo ya. Pasando por la zona de cueva. Al final sí que se lo lleva. Flipping con el segundo. Flipping con dos K. Llevándose la vida de Enkai. Vamos a Lowell, que intenta toca en zona de conector. Y es Speedy que acaba con Lowell. De momento, Crystal y Musan. ¿Crystal? Que ya viene corriendo para proteger la bomba porque saben que hay peligro. Ojo Musa, que lleva mocha y pecho a Nex y lo lleva al suelo. Ojo, ahora ¿Ojo? sí que hay mocho. directa dos k de Musa. Cristal muy bien situado. Cristal con el 2K. Lo intenta de momento. Musa mania, 7 de vida. Cambia por esa K-47. Y creo que ya no le da mucho tiempo, ¿no? Y a guardar. Y ojo, ¿Qué? cuidado, porque ellos ya empiezan a hacer economía. Y nos empiezan a pillar nuestro colchón de rondas que teníamos. Y ahora mismo que estamos viendo que a los jugadores alemanes de Penta Sport, el atacar en Mirage no se les da tampoco mal. De nosotros los que estamos aquí perlando un poquito en la defensa. Ahora mismo, pues mira, Kairi dentro del Cabe tiene su AWP, Musamani una K47, y a ver qué daño hacemos. Y cuidado porque Crystal también tiene su AWP, ya lo hemos visto que. <risas> ¿Qué, <risas> ¡Qué daño <me> hace! <laughs> Ni me lo menciones, Kata, por favor. Speedy que ya va entrando, Estira la pop flash en medio, tira la HE para intentar. Ver si había algún jugador adelantado. Era Lowell que se quedaba a 58 de vida debido a esos movimientos. Ahora sí que intenta buscar la cabeza de Speed y la encuentra. Al final, pues es Enkai el que está jugando con esos strafe. Tienes todas las de perder. Mason que se lleva a Crystal fuera de cámara. Así que se tire la pop flash. Cuidado que es Musa que rushea sin piedad. Se lo lleva por delante. Muy agresivos ahora. Estamos jugando, Cata Sí, vemos que no hemos muerto a nadie. En cambio, solo queda Nexo en el punto de A. Y control de bomba, ¿eh? Tenemos. Next, que parece que está intentando buscar. Y bueno, resuelve la ronda. Eh, ya está. Fíjate, Es Kairi. Sí, fíjate, Kairi con la WP, cómo se desenvuelve, ¿no? Y, y toda la integridad que tenía el equipo. Ahora mismo Kairi con 22 peponcios en este 2015. Recordemos, estamos en Retro Existence. No es que hayamos bajado la calidad de los gráficos. No es que estemos jugando en una resolución inferior porque no tenemos pagado el internet. Es que estamos viendo un partido de 2015. Han parcheado mucho el juego, tanto gráficamente como en temas de meta. Cuidado, súper agresivos nosotros en la zona de A otra vez. Cuidado, cae con la texta, ¿eh? que, que se lleva el primero, que es Mason, y no puede hacer baja el segundo de momento. Kai que cae, Speedy también. Y next. Que es el encargado de llevarse la bala de Kairi a su sitio. Baja sobre Musambani. Cómo, cómo le gusta a Denis el coger espaldas. Qué bien lo hace. Flipping cierra la ronda número eh, 21, dándonos paso a la 22 y 9-12. Un gran trabajo de Kairi en esta ronda. Encargarse al chaval de Palacios y al de connector y, y otro más, que no recuerdo quién más ha Además que ya empezamos a tener... Un colchón de rondas. En cambio, ellos que eh, no tienen nada, o sea, han, han comprado y ya no les queda economía. De hecho, mira, tienen una Galil. Tienen una Galil. Si pierden esta ronda, pues los catapultaríamos directamente a una Eco o algún tipo de compra muy inferior. Y no tiene mucha utilidad tampoco, ¿eh? Fíjate, Speedy que ya no tiene nada. Tenía una frase y ya no le queda nada. Y va a buscar baja sobre Kairi. Kairi que intenta tirar SH. Aumenta una semella. Falla el primer tiro. Ojo, que ha escuchado a los jugadores que vienen por ratas. Tome, oh, la dejan a 53, speedy rapidísimo, intentando buscar cabecitas muy agresivos están jugando Kata. Sí, están ver sí, Están viendo a ver si consiguen una kill en medio. Y por ahora que no sumamos. Sabemos que tienen el control de medio y decimos, toma, ustedes. Exactamente, vendemos el control de medio. MusaMani que tire a ese humo defensivo. Cuidamos a Messi va el primero, pero Messi localiza por con Messi. Sí, Cristal ha caído. A manos de, de Mason, que tenía espoteado conector. Y ahora mismo, Lowell, que se encuentra directamente con Enkai. Intercambian balas. Y Enkai es el, finalmente el que acaba con Lowell. Next, que también hace lo propio con Musanman Igual van y mocha. Y tienen, tienen el punto de A despejado. Pocas utilidades, solo disponen de un par de flashes, pero pueden hacer daño a nosotros que de momento la bomba no está plantada oh, es eh ojo eh que se puede liar el infierno al final nadie sale perjudicado flipping que ya tiene la zona de ct interesante cambiar balas de oh, flipping se lleva uno de warban que se encai denis rapidísimo con el refrack. en toda la cabeza denis a través del humo intentando buscar al último jugador bomba ya plantada y kairi con un wp y uno para tres Sí, parece wow. que lo va a intentar pero eh, lo va a intentar acaba cerrando eh. la ronda Sí, Exactísimo con el refrag, lo estaban como medio baiteando Crystal desde esa zona. Bueno, pues lo que hemos visto, ronda importante que al final no ha sido favorable a nosotros, eran inferiores en, en lo que venía siendo utilidades, el control de medio pues ha sido crucial. Yo creo que el... Corrígeme si me equivoco, pero la baja del jugador de conector creo que era Mason, que tenía un One Way Smoke. Sí, murió al la... final, a cabo de Crystal. Eso ha sido para mí lo, lo importante, ¿no? El hecho de que hemos perdido totalmente el control de medio. Más que eso en la muerte de Mason en A. La primera, ¿no? Cuidado porque en Kai acaba directamente con Mason. Pues esto... sí, hablábamos. Sí, vamos. Eso, eso es la maldición del caster. Normalmente, cuando hablamos de alguien ya sabes que la que acaba, acaba palmando, se acaba marcando el kill de su vida. De momento, Ojo, Kai, Kai. Y... <laughs> que acaba de hacer la bulladita de su vida. Hinchando la economía CTI y además recupera. ak 47 y H en Kai con 5 de vida. Y de momento que nos avisa que el juego se pondrá en pausa después de la siguiente ronda. Musambani abriendo la zona de medio, intentando coger información en que haya 5 de vida, rotando por esa zona de spawn. No saben qué hacer, pues están haciendo tiempo. Sí, parece que están viendo a ver qué les manda hacer el IGL mientras que existen. Está tomando el control de apartamentos de B. Y de momento Kairi está aguantando a punto. Es nada más y nada menos que musan Bunny, el que ya se está adelantando. Y vamos a ver si podemos sorprender. Pero parece que no, parece que están por la zona de conector dos jugadores, dos jugadores por la zona de rampa. En Kai, que es el que menos vida tiene, es el que está jugando ahora mismo. Flipping, y Flipping, que es el que tiene la ronda aquí. Flipping se tiene que marcar la ronda, pero al final, mira, justo lo dices, justo acaban con Musan bani que también tenía las espaldas desde esa zona de conector. Y al final, pues cae tanto Musa con... como Flipping. Queda Kairi solo contra cuatro jugadores. Pues mucho sería que lo... se lo intentara jugar. A guardar, a guardar, sea para cocina. Pero esto lo localiza Speedy y acaba con él. Dándonos, pues, 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 pues. Esa acá nos valía oro para nosotros, eh. Aunque, a ver, algo podemos comprar, pero valía, valía oro, capa Entonces, bueno, vamos a ver. Partido en pausa. ¿Por parte de quién? Pues no tengo no tengo ni idea, no, no me lo ha marcado exactamente, no sé si tú lo has visto. pausa por parte de Mason y yo creo que voy a dejar de decir nombre de jugadores, porque cada vez que los nombres se mueren. Oye, pero sí, es que eso es lo es... Ese es el pan de cada día, esto se mastica aquí. Bueno, si tenemos un iconcito aquí en el chat que se llama Canigafe, por cierto, Canigafe, un saludo desde aquí. Y, y nada, ese, ese es nuestro sensei, nuestro el, el que nos adoctrina... Nos guía. Sí, a doctrina, pero no por, Y nos enseña bajo el buen camino. O sea, estamos recorriendo la buena La, la buena senda del caster. Un pause por parte de Mason. Y, y ahora mismo, qué ronda complicada. Pues Skyrim, creo que tiene una WP doropeada, ¿puede ser? Creo que sí tenía dinero suficiente. Vemos también como Crystal. Tiene también una VP y cuatro acá por la parte de venta. Cristal, ¿eh? Súper agresivo en medios, va a encontrar a Kairi de cara ¡Ojo! Este tío, ¿pero cómo va? Este tío va volado Este tío va volado Cristal que ya ha dejado esto En situación desventajosa Lowell Que cae en vano de Nex Que se ha hecho el 3K Ahora mismo Justo cuando lo digo Acaba con Flipping también Ojo que tienen otra vez El control de absoluto Y solo queda Miso Contra el mundo Y no tiene Diffuse kit Parece que va a intentar guardar este arma para la próxima ronda, porque ya ves que vamos al 12-12, o sea, todo el, el colchón de rondas que teníamos de la parte terrorista y de haber ganado las anteriores, se nos ha ido. Sí, se nos ha ido todo nuestro buen lado terrorista, pues se nos ha ido, ahora mismo en el lado antiterrorista pues no nos estamos desempeñando tan bien, el que Mason guarde smo 4 es básicamente crucial y, y vamos a ver qué acontece. Recordemos que es un partido de 2015. Es un best of three. Vamos por el segundo mapa. Es decir, que si ganamos este mapa, ¿qué pasa, Kata? Nos clasificamos. También de, bueno, nos clasificó. Ganamos a, menos a Penta. Que ya nos habían venido de ganar. O sea, en la, en la primer, fueron los primeros rivales que nos enfrentamos contra Penta. Y perdimos en un Best of Three también. Que vamos a ver, de momento, pues bueno. Pues Mira la economía. Hombre, un 16-5 en la primera mapa está bastante bien. Y pues eco por nuestra parte, claramente. Y Mason que va. No, Mason va hacia. Va solamente Flipping a cubrir Flipping es el encargado de B. Se va a encontrar con toda la desgracia de tener a dos jugadores que están haciendo muchísimo daño, tanto como Speedy como Enkai. Y de momento, pues bueno, pues ellos jugando más safe, más anti eco ¿no? A ver si. Mm. Ven nuestro error. Y sí, como vemos, se van a encontrar. ¿eh? Eso, ¿eh? Me hizo daño. Denis de repente con el refrack. Denis con el 2K. Denis que va buscando, pues eso. Las ecofracks, ¿no? Que las llaman las, las, las frags de pistolitas, ¿no? Que yo las llamo. Cuidado porque se ha quedado cuatro de vida y se va por él. Sí, y además estaba recargando o tirando una utilidad. Sí, estaba tirando un humo. La acaba con Denis. Ahora mismo, punto despejado. Solo se va a encontrar con Flipping y Flipping se las tiene que ver con dos jugadores. Flipping tiene otra vez aquí la ronda. El plante lo que dice Flipping. ¡Ah, qué lástima! Qué la Tech9 ha sido más rápida que esa P250. Cuidado, Crystal, que está a poca vida. Kai que hace lo propio con Lowell. Tiene localizado a Musa Manita bien. Hace el 2K, lo propio. Cierra ronda. 13-12 en el marcador. Cata, se sí, se ya, ha ya empezamos a... Ya empezamos a perder ronda. Kairi empieza con SBP. Y a ver si hace lo de Kairi, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Porque madre de Dios, o sea, que ha hecho Crystal antes? Ha rusheado el humo de Fnatic. ya ha metido en la barandilla de corte. Y le ha pegado una bala a Kairi. Que vamos, creo que Kairi le ha dado un plan así de Wolvan, así de, ¿sabes? Porque le ha dejado a 20. Pero muy agresivo, para mí Denis tirando ese juego en Firebox, pero es Mason el que se adelanta, en plan, eh, eh, que estamos más aquí, chaval, Nex que ya empieza a comer por la zona de corta, se fija en conector, Kyrie súper atento con la WP, o en Kai en la zona de palacio, que ya pausan un poquito el juego, eh. <laughs> se han dado cuenta que eso de ir tan agresivos, una vez, sí, dos veces también, tres, Cata, ya no nos la cuelan. En Kai que, que está limpiando la zona para ver si aún se había escuchado la flash y se va hacia ver. Y de momento la bomba dropeada en televisión, plantean ir B otra vez, vuelve a estar flipping completamente solo en, en B. Creo que se, se estipula que está por esta sí. Bueno, está completamente solo otra vez. Vuelve a tener la ronda. Nuestro sí, pero cuidado porque. Dime, dime perdona. Flipping no está en B, está en medio. O sea, B y lo sí. tienen completamente libre. Sí, sí, ya se ha colado por Iniesta, creo que es, Flipping. Y al final, o sea, ha ido por corta, se ha colado por Iniesta. Y ahora, como bien decías, la bomba de que está completamente despejada. Y creo que. Es... Sí, pero cuidado porque Kairi ya tiene la OPP, el Pixel Pillado. Y a ver si hace algo. Vamos a ver, Kairi, Flipping que acaba con Speedy. Oh, madre mía, Cristal, tío, cómo piqueas así, hijo mío. Deja también tocado al otro jugador. Y ojo que la piña puede hacer mucho daño. Puede ser si es Smackdown, uh, Pentakristal acaba con Existence Lowell con esa piña y con esa balita que le había dado, que le había rozado. Y tenemos dos jugadores, eh, dos jugadores en la zona de apartamentos. Pues fijo, ya. Pero con Cristal. Con Cristal con esa Tech 9 ahora mismo que flipping cae en manos de en Kai. Ojo oh, Cristal que la termina valeta. con Mason. Muy sospechoso las Tech en esa época, que iban, vamos, iban volando, iban, eran sus fusiles. De momento, pues, eh, partido que aparenta que se nos ha girado de repente, ¿eh, Cata? 14-12. Sí, 12? coger y esperarnos a la 15-12, hemos directamente optado por pillar famas y a ver si podemos meter estas. No les vamos a regalar el match point como bien uh, aquí... Apunta a punta cata, compramos nuestras armas Metal Gear, nuestras famas armas francesas. Y de momento ellos también ahora ya no juegan tan agresivitos. Somos nosotros los que vamos a jugar agresivos. Cuidado de la pop flash van a picar dos jugadores, se van a llevar en Kai. Sí, se lo lleva Lowell. Situación de 4 contra 5, favorable de Existence. Cuidado de la zona de conector, que Kai ya tiene el corazón del jugador, ya se lo lleva. Es Denis, hay otro jugador que viene rápidamente Lowell de dropeando la bomba. En esa zona donde ahora mismo Speedy lo tiene complicado porque ya está en base terror dando la vuelta. Y es Cristal el que está jugando tan agresivo con la WP que va a intentar buscar baja. ¡Ojo, Cristal! Madre mía, suerte que estaba flipping para evitar más no-scopes. Y Speedy, como estábamos anotando que estaba haciendo mucho daño, sitúa esto en un 2 contra 1. Cuidado, Speedy, que nos la puede liar. Tenemos control de bomba vamos a ver qué acontece, Cata, porque no me ha molado nada. <laughs> ¿Has visto lo que se ha marcado Cristal? ¿O no, te, te estaba diciendo. Sí, <laughs> si te das cuenta, Google eh, no bueno, se ha dado cuenta de que tenemos la bomba en rampa. Y eh, Mosa, que se ha ido hacia la zona de B. Mira, pues creo que es gracias al humo que había tirado ahí, no sé por qué parte de, de ambos equipos, quien ha sido el que nos ha imposibilitado ver que había la bomba dropeada. Y como bien apuntas, pues. Pues el jugador podrá incluso recoger la bomba. Faltan 15 segundos. Se la tiene que marcar muy rápido. Lowell ya tiene la información. Gracias al, al molo. Que le han tirado a Musambani. Y... Lowell, tienes que hacerte la ronda. Tienes que impedir que se plante. Y... Ejecuta. Lowell sobre Speedy. Ejecuta. Vamos. Y lo deja esmayar en el suelo. Muy bien jugado. 14-13. Se puede poner esto costa arriba, ¿eh? Sí, además que vemos como Musambani ha pillado de nuevo la VPI. Se la ha dado Kairi. Pero de nuevo Cristal, con el bonus económico que han pillado de ganar tantas rondas seguidas, saca otra. Como sí. del bolsillo mágico. Sí, Cristal que tira de Doraemon para sacar esa AWP. Encima, pues bueno, el Doraemon es, 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 es Doraemon souvenir. Ojo, otra vez agresivos. Por la zona de corta. ya ha comido la zona de corta. 50Kairi termina contra nuestro mejor efectivo de AWP de momento del Mirage de hoy. Y ellos que ya vuelven a tener control de medio, Kata Sí, vemos que todavía no saben dónde colocarse los jugadores de Penta Hace que Bomba ir, pero Lower con el primero Sí, luego le acaba con Speedy, poniendo esta situación de 4 contra 4 Cuidado Nex, que acaba con Flipping, que curioseaba por la zona de corta Y ahora mismo, situación de 3 contra 4 No nos pueden meter esta, o sería match point Y nos pondría un poco contra las cuerdas en cuanto a economía Next, abriendo la zona de conector, acaba con Mason Y Musambay también Madre mía, Next ¿Cómo estás, hijo? En esta ronda con el 3K Luego el que localiza al jugador Debe rushear lo que viene siendo la ventana Se mete dentro del punto Y vamos a ver si se puede llevar al jugador si sí, se lo lleva, vaya flick en toda la cabeza Que le pega Lowell a Crystal Y recupera ese AWP Juntando para la zona de corta va a intentar guardarla Sabe que la bomba está plantada de A Pero Dennis es el más listo de su clase Lo deja 23, localiza al jugador Hace que rote incluso en Kai para terminar con él En Kai que la flash no le sale muy bien Vamos a ver, de momento luego el que falla el primero Luego el que falla el segundo, ojo que lo va a mullar uh -huh. <laughs> Luego el que le mete el no-scope. En toda la cabeza Y aquí viene el Smackdown, lo dejan tocadísimo A uno de vida y en Kai que termina Madre mía Qué pena, o sea, a eso uno de vida podría haberse cargado perfectamente en a Y haber guardado su BP. Sí. Lástima que ha fallado esos. O sea, eso muchas veces pasa, ¿no? Incluso como jugador, ¿no? Fallas todo lo, lo, lo fácil, por así decirlo. De, por así decirlo, entre comillas, y lo difícil lo pegas, ¿no? O sea, todos los scopes y los quicks que ha hecho los ha fallado. Y justamente cuando se le pone a, a saltar, le mete no scope y mocha. Que... Sí, recordemos que, un, que son jugadores profesionales y que los nervios muchas veces hacen que lo fácil al final se te acabe volviendo difícil. Eso es, y ahora mismo, pues, eh, ronda súper importante. Ronda que no, por, no se nos puede dejar escapar. Vamos 15-13 en el marcador. Y esto que pinta. Pinta peligroso. Fíjate nuestra compra. Ahora mismo, ya acaba con Kairi. No tenemos, no tenemos más. Tenemos que intentar hacerlo con todo. En que hacer lo propio con Mason. Ahora mismo que también se lleva el 2K con Lowell. Y situación que se nos. Pone completamente desfavorable después de la baja de Musambani y queda flipping dos flashes y una face seven Van a buscar a Machete, ¿eh? van a terminar el partido de estos, no perdona, mira cómo están. Pues easy igual well play. 16 a 13 hemos quedado al final en este segundo mapa, en este Mirage. Kata, ¿cómo lo has visto? Bastante bien, hemos empezado por la zona de terror, pero al final en la zona de CT ellos han sabido atacar muy bien y nosotros no hemos sabido cómo pararles. Hemos visto cómo hemos empezado a pillarle el truquillo, pero han cambiado un poco su forma de jugar. Ha sido pillando medio y al final pues nos han acabado ganando. Y sí, alternando estas jugadas, ¿no? De tan agresivo, luego se ponían muy defensivos, luego jugaban al último segundo. Un intercambio de bajas curioso. Nosotros también, en el lado CT, obteniendo pues, una actitud muy agresiva en esa zona de, de arco, sobre todo. Pero vamos, eh, jugador que aquí sí. nos la ha liado Parda, creo que ha sido. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero <laughs> dime, Aunque dime. haya sido Cristal el, el jugador más problemático Kairi al final ha acabado Matando más que él, con una kill O sea, ¿Sí? Kairi se ha acabado cargando A 29 eh, A 29 jugadores de Penta sí, sí Se ha acabado eh. cargando A 29, y Cristal a 28 Y muy buen trabajo Muy buen trabajo, perdón, también De Denis, de ah, siempre nos cogía Las espaldas, por esa zona de conector nos hacía Muchísimo daño por por razón de apartamentos de B también eh, la rusiaba de vez en cuando y también pues nos ponía un poco las pilas. Y por el momento, Cata, eh, por mi parte eh, pues bueno, GG Wellplay Play y espero verte el próximo lunes aquí en el Retro Existence. También pues analizando todo este temario 2015 que la verdad es que me viene me viene muy bien. Ya por el tercer mapa, ¿no? a ver si lo conseguimos. Sí, recordemos, Retro Existence El lunes que viene veremos El desempate, vamos uno a uno, hemos ganado Un caché muy abultado, 16-15 16-5, perdón Y este, eh, Cata, hemos quedado al final 16-13, que dentro de lo que Retro cabe existe. Dentro de lo que cabe Pues bueno, un resultado abultado, perdón El caché sí que era de Lo que viene siendo, pues bueno, les pues dimos un poquito El baño, ¿no? Eh, ya sabéis eh, Por eso aprendemos el argot, ¿no? El caché del barrio Pues porque metíamos estos tipos de baño Vamos a ver qué pasa, Cata a ver qué tal. De momento, un servidor que se despide. Eh, recordar a las. Creo que son a las 11 menos 10, puede ser. Tenemos eh, realización, FIFA. Voy a tirar un poco de. De libreta. Voy a tirar un poco de libreta porque. es ¿sí que pasa? Que. En Existence Televisión. Eh, y en Existence en el club en sí. Con un sorteo. O sea, si te, me tuviera que memorizar todos los sorteos. Ay, Dios mío, si cada día sal, sale cosas nuevas para vosotros, señores. Tenemos sorteos activos, sorteos del de MVP grupal de la, eh, por la SL y la SLO de Flipping y de Now. Tenemos una bayoneta, ojo, eh, que ya hemos subido aquí un poquito el nivelito y ya podemos eh, enzarzarnos con esas bayonetas. Una bayoneta Doppler, eh, también tenemos una Pasher, una Pasher 3 Factory New y eso no entiendo mucho, Cata, si me puedes corregir un poquito. Ah, vale, es, es es todo el nombre del, del arma. Bayoneta, Doppler, Flasher 3, Factory New. Bueno, le falta el nombre ahí de Star, de Star Trek y ya vamos. Va full bonus completo la Bayoneta. La Bayoneta va, mata más que una WP. Y recordemos que hoy, sí, efectivamente, a las 22:50 tenemos FIFA. Así que tenemos más chicha aquí hoy en Existence Televisión. Así que no se vayan. Nueva temporada de VFO. Partido contra el Levante. La revancha, cuidado. Importantísimo. Y partido mañana de la SL contra Mad Lions a las 20.30 del primer equipo. Este era el primer equipo del 2015. Mañana del primer equipo del 2018, que hoy ya hemos hecho en 16.8. 16 y el jueves también tenemos SLO contra G-Bots exactamente a las 19.30. Así que esta semana lo tenemos cargadito de Counter-Strike, como a todos nos gusta. Vamos a ver qué acontece. Muchas gracias otra vez, Cata por acompañarme. Un placer ser contigo, Sufak. Igualmente, igualmente, la primera vez que nos encontramos por aquí, igualmente. Muy buenas noches a todos, señores, y disfruten del FIFA y de esta uh, maravillosa semana con Existence Televisión. Adiós, chao. Hoy eh, traemos aquí a nuestro, querido, a nuestro querido Manuel, nuestro pedazo de invitado. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor Manuel Ángel, Gerardo Martínez, socio <laughs> Gómez, el señor Kaelan. ¿Qué tal, Caelan? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el jugador que según Media Vida ya hemos fichado? Uf, ¿cuál? Porque Media Vida se dice de todo. ¿No te suena? Eh... Últimamente. Eh, no te puedo decir nada. <laughs> ¿Cómo se llama el protagonista de la famosa serie de anime de piratas de One Piece, Monkey D. Correcto. Vámonos. Ah, bueno. Nos vemos todos los martes en Existen Inside aquí en Existen Televisión.